Mis amores, ¿cómo están? Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, y el día de hoy quiero compartir con ustedes una recetita más, un clásico de fin de año en Nicaragua, que inicialmente se ha hecho con gallina o con chompipe. Se ha adaptado al pollo y el pollo se ha robado un poco el show, pero siempre hay quienes preparan la gallina rellena. Entonces vamos a hacer un pollo relleno nicaragüense. Vamos a la lista de ingredientes y ya vuelvo. Bueno, aquí estoy lista y preparada ya para llevar a cabo nuestra labor del día de hoy, la preparación de un pollo relleno nicaragüense. Y entonces vean, por aquí tengo una barra de mantequilla a temperatura ambiente. Es el licuado de ajo con un poco de aceite, perejil, sal y un poquito de pimienta que le pongo yo, pero usted verá si se la agrega o no. Aproximadamente el resultado de una cabeza de ajo. Estas hojas maravillosas, aquí hay orégano, aquí hay albahaca, tomillo, romero. Le vamos a poner también cebolla en polvo. Incluso si quieren pueden en la licuada ponerle un poquitito de cebolla ahí y ya lo lleva, pero yo como tenía en polvo la voy a utilizar. Y nada más es incorporar todo esto. Ahora, ya que está ahí, agregamos el achiote. No tiene achiote, paprika puede ser. Cantidad necesaria en este caso, ¿verdad? Según vean, ustedes agarren color. Esto lo voy a reservar en refrigeración. Vamos con el pollo. Aquí tengo un pollo de 6 libras. Bien lavadito. Ya lo había secado un poco, pero siempre, antes de empezarlo a rellenar, hay que trabajarlo para restarle humedad. Esto nos va a ayudar a que nos quede bien logrado este producto. Un punto de sal, un poco. Yo prefiero aplicarlo directo y no en la pasta que elaboré, porque así me cercioro que vaya bien, bien trabajadito. Esta parte de aquí yo no se la quito todavía, sino justo antes de servir, para que eso me sirva de apoyo al tener el pollo relleno. Pimientita. La vamos a untar muy bien. La pimienta es una cosa que usted la aplica al gusto. Entonces, con las manitos nos ayudamos para untando la pimienta por todos lados. Utilizando los dedos, vamos a ir separando con cuidado de no romper la piel. Ahí vamos. Es importante también que tratemos de separar un poco en las piernas, para que ahí también se vaya todo el sabor de la pasta que preparamos. Vamos a la parte de atrás también. Todo hay que trabajar. Por aquí tengo ya el relleno navideño de cerdo con verduras, que es como aparece en mi video. Quieren la receta, váyanse ya. Y prepárenlo preferiblemente el día anterior. Si no, pues lo puede preparar el mismo día, pero asegúrese que cuando vaya a rellenar ya esté a temperatura ambiente. Vamos a empezar a rellenar la cavidad del pollo poco a poco. Esa es cosa de paciencia. Empujando para que todo ese conservado, ese sabor maravilloso del relleno, lo agarre por dentro del pollo. Porque no es como el pollo henchido o la gallina henchida, que se deshuesa totalmente y se rellena y incluso todo es carne. Todo empujado para que esto se nos vaya ya. Quede bien talladito el pollo. Ya que lo tenemos ahí, vamos a untar la pasta. Vamos a empezar por la parte interior. Ya habíamos levantado nosotros la piel, así que va a ser muy fácil. ¿Para qué? No se me salga el relleno. Uno, voy a untarle aquí a los lados a la piernita porque esta área ya la trabajé. Dos, pongo una manilita
ahora están vendiendo estas que son muy prácticas, que tienen como un hulito. Se pueden extender fácilmente, se pueden estirar. Eso nos permite trabajar mejor esta parte. Entonces ahí ya amarradito, traemos la otra, la amarramos como manos guste. Se corta con una tijera al momento de ya servir el pollo, pues no pasa nada. Venga para acá, lo pasamos por debajo, empujando las piernitas. Y ahora vamos a voltear y a ponerle la pastita en la piel, por este lado. Ah, esto va a dar un sabor que no se imaginan. Darlo todo. Sí. Miren cómo va, se va agarrando, pasteadito. Y ya vamos a pasar el pollo a la bandeja, el pollo relleno. Aquí tengo una bandeja con una parrillita encima y la parrillita engrasada. Y aquí estoy sujetando con otra manilita. Vamos a taparlo. Voy a poner dos piezas porque aquí no me da el ancho por el gordito del pollo. Y lo voy a dejar un poquito alzado también para que no se pegue al pollo. Ya lo tengo aquí bien cubierto. Este es un pollo de 6 libras, por tanto, por cada libra de pollo le vamos a dar 30 minutos. Eso significa que si es un pollo de 6 libras, son 3 horas. ¿Qué pasa? Tapadito, normalmente, si fuera un pollo de 4 libras, dejaría una hora tapadito en el horno y luego se descubre y se deja otra hora más, ya para que dure bien y termine de cocinarse. Pero en realidad con el tapadito aquí lo que hacemos es que se cocine, que penetre bien el calor en el pollo. Ahora, como este pollo es más grande, este es 6 libras, entonces yo voy a preferir darle 2 horas tapadito, luego lo descubro y le doy una hora más. Vamos al horno pues, 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit. Han transcurrido 2 horas exactamente desde que pusimos el pollo relleno. Vamos a sacarlo. Viene para acá. Cerramos la puerta del horno porque no queremos perder calor. Y vamos a descubrirlo. Es decir, a quitarle, a retirarle el papel de aluminio. Y aquí viene la hora de la verdad. ¡Oh, qué maravilla! Vean. ¡Pollo rico! Ya aquí, como vamos a ponerlo descubierto, número uno, le vamos a cubrir un poco las puntitas de las alas. Ahí no se queman, tengan cuidado. En el caso de las piernas, no hay necesidad porque está prácticamente cubierto con esto. Así que no va a agarrar mucho dorado. Pero pues, por las dudas, le voy a dejar aquí apenas una pequeña protección. Estos líquidos hacen que siempre se genere vapor y que él se maneje hidratado. Ahora, aquí hay quienes le ponen, por ejemplo, relleno al lado para que tenga un golpe de horno. Esto lo voy a preferir aparte porque tiene una potencia de sabor que no se imagina. Lo regresamos al horno una hora más para que dore parejito, siempre a la misma temperatura. Aquí tenemos ya nuestro pollo relleno. Miren qué maravilloso. Me encanta cómo se ve. Y a ustedes también, ¿verdad? Voy a sacarlo. Miren qué maravilla. En este momento hay que taparlo nuevamente para que toda la jugosidad se mantenga bien tapadito, bien tapadito. Esa es la idea. Lo vamos a dejar reposar unos 15 minutos antes de cortar. ¿Listo? Después del reposo, vamos a ver a quitar el papel de aluminio. Ahora vamos a retirar con cuidado estos protectores que pusimos. Miren qué lindas las alitas, no se quemaron. Tengo esta pieza que ya saben que es la que está sujetando por aquí.
manitos muy limpias. Voy a cortar esto. Voy a hacer una camita con el relleno. Vamos a pasar el pollo. ¡Qué maravilloso! Para que tome brillo, les recomiendo. Esto es lo que soltó el pollo. Esto se puede colar y hacer una reducción. O le pone un poquito de espesante, lo pone a hervir a fuego moderado. Ya tiene una salsita, pero pueden hacer esto. ¿Mira? Cuando lo vayan a servir, lo brochan bien. Pueden hacerlo con una como esta. O pueden hacerlo, quieren una de estas. Cualquiera de las dos. ¿Verdad que le cambió la carita? Ahora, una de las cosas es que el pollo nos debe quedar bien jugoso. Qué lindo que se ve, en serio. Hasta que se desbarata el pollo, ¿vean? Qué cosa más fina. Le veo la jugosidad. Le voy a dar vueltecita para que lo vean la parte entera, porque ahí es el corte para que vieran la jugosidad. Ahora véanlo como es realmente sin el corte. Maravilloso. Y pues pueden colocarle perejil, que por aquí, que por allá, ya eso es cosa de gusto. De momento una ramita aquí, por ejemplo. Aquí está el pollo relleno nicaragüense. Si vieron que es una receta para chuparse los dedos, para tirar la casa por la ventana, como decimos popularmente, se prepara en época de fin de año. Todavía está a tiempo de prepararlo. Como vieron, lo primero, hacer el relleno. En mis videos está el relleno navideño de cerdo con verduras. Lo preparan y con eso terminan ya la receta preparando el pollo relleno. Y a disfrutar en familia. Abrazos, querendones, cínicas, sazoneros para todos. Quiéranme mucho, que yo también los quiero. Pero hasta la próxima. ¡Viva Nicaragua! ¡Felices fiestas de fin de año! ¡Mua! ¡Ánica, sazonarse!